gobernantes. Pero había cosas con las cuales el cristianismo católico le daba mucho miedo. La manera como vieron a nuestros antepasados utilizar el burke les escandalizó. Y entonces por eso es que empezaron toda una guerra contra los dioses que tuvieran que ver con el burke. Lo que sucedió fue que una palabra no quiso ir a la otra y entonces se dedicó a destruirla. Y ese es un gran pecado que llevamos a cabo. Nada más que cuando vinieron los misioneros españoles, vinieron con una mentalidad de que solamente la palabra de Dios estaba encarnada en lo español. Y por tanto, negaron que nuestra cultura mexicana también tuviera encarnación de palabra de Dios. Y más que nada, que encontremos la palabra de Dios en ese proyecto de ir hacia un pueblo, de ir haciendo un pueblo digno de esos dioses sabios que nos dieron vida, como es el Tepozteco. Y como lo podemos ver en el diálogo con el sabio Jesucristo, que no se lucha uno con el otro. Jesucristo tuvo muchas manifestaciones. Que nosotros podamos ver a Jesús resucitado, a la Virgen María, que podamos verla también en ese renacimiento permanente de nuestro pueblo. Cuando tenemos problemas sociales, nos vamos con el Tepozteco porque es el que representa la fuerza guerrera. Pero ya cuando estamos dando un pie en la tumba, entonces ya recorrimos al Todopoderoso, porque si no, no vamos a entrar al cielo.